mucho cuidado. Se han visto cazadores por esta zona. Entendido. Vale, pues estamos en la semana 4. No sé si día 2, ¿vale? Día 2 o 3, creo que 2. Ahora no llevo la cuenta. Y bueno, robo de suministros, el mapa Ciudad de Ville. Había salido también para votar librería y estaba empatado. Luego alguien votó a librería, estaba a librería 2-1. Y no me decidí, digo, bueno, va, voy a votar a librería y empatar la cosa y que salga lo que sea. Y mierda, no tenía que haber hecho esto porque no tengo nada, así que voy a largarme de aquí. Aunque pudiera ponerme a pegar tiros, pero paso. Porque ya casi que llevo las de perder, ya os lo digo. Así que me voy para ahí arriba a pillar material. Porque seguramente hubiera estado, si no todos, casi todo el equipo rival allá arriba y me van a petar, la verdad. Así que venga. Mira que normalmente en este mapa suelo venir aquí. La primera caja que voy después de estar abajo es a la de la azotea esta, donde he pillado ahora. La verdad, es costumbre ya. Y ahora voy a venir este de aquí atrás. Espero que no me encuentre ninguna sorpresita. No hace mucho que hemos jugado, si no me equivoco. No hace muchas partidas que hemos jugado en este mapa, creo. Si no me equivoco, fue la que me quedé yo el último. El último y bueno, me mataron porque, bueno, estaba la cosa chunga. Pero aguanté algo. Vale, espera, voy a fabricar. Y nada, bueno, ya sabéis que tendréis la lista de reproducción ahí en el modo online de este juego. Por si os perdéis alguno y os interesa verlo. Vale, voy a venir aquí, que es la caja que me falta. Hay uno que viene conmigo que está haciendo lo mismo que yo, ¿eh? En verdad es lo suyo. Si no tienes confrontación con el enemigo, pillar el mayor número de cajas y hacer objetos. Y a partir de ahí, pues ir a por ellos. Y por cierto, ya han reventado uno de nuestro equipo y no andaba muy lejos uno de ellos por aquí. Voy a pillar este botiquín que puede ser muy útil. Pues no creo que... Mira, mira, mira. Iba a decir, no creo que anden muy lejos de aquí. Y no anda muy lejos de aquí. Uf, pero ahora no los veo. ¿Dónde estarán, tío? Es que tengo miedo que me salte alguno por aquí. Creo que se han metido en ese edificio, en el que va hacia la azotea. Voy a ir hacia allí. Espero que no me pillen por la espalda. Vale. Están esas escaleras y estas. Voy a venir por estas. Creo que no saben de mí. De los capullos estos. Uff. ¿Pero está arriba o abajo, tío? Vaya mierda. Mierda. Ala, cómetelo, grande. ¡No! ¡Hostia, por hablar y por bocazas! ¡Hostia, ayudadme! ¡No! ¿Dónde estaba? ¡Ala, arriba! ¡Qué mamonazo, tío! Eso no me lo esperaba. Y aquí los compañeros estaban a uvas, tío. Vale, vale. Los han pillado, pero bien, creo. ¡Uf! Están por ahí rondando todos. Vale, el palito. Voy a hacer cóctel. Ya sabes que aquí mi debilidad son los cócteles y el palo. Y siempre tengo prioridad por el palo porque, ya os digo, es que cuerpo a cuerpo, si te pillas a uno de frente, el bajártelo así de un golpe vale mucho. Aunque el cóctel puedes hacer maravillas también con él. Ese está abajo y me lo voy a petar ahora. Estaba claro. Toma, qué voltereta has dado, qué bueno. Vale, creo que puedo mejorar el arma. Ahora la mejoraré. Vale, a ver. Vamos a la cajita de aquí abajo. Van corriendo mucho. Uy, 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 uy. Cabrón, lleva armadura. El humo va en su dirección. Mierda, cabrón. Esto es lo que decía antes. Esto hablaba. ¿Veis? Me ha venido, pero de lujo. Hombre, también podía haberle tirado un cóctel, ¿no? Cuando estaba aquí oculto. Pero si lleva armadura, seguramente no lo hubiera matado. A lo mejor le hubiera quitado parte de la armadura o la armadura completa, pero no lo hubiera matado. Entonces, pues, oye, el palo, muy recomendable. Yo os lo digo, al menos por mi forma de jugar, ¿eh? Vale, no puedo hacer más, pero bueno.
Continuemos. Vamos a ir otra vez a esta caja. Vamos ganando bien. A ver si nos mantenemos así. Uy, ha empezado a uno ahí, al tequila 26. Vale, voy a dejar aquí una trampita. Seguramente vuelvan por esta zona. Así que les dejo la trampita. Seguramente la vean también. ¡Eh! ¡No! ¡Ah, qué lento estuve! Si hubiera apuntado un poco más arriba. A ver si no ve la bomba y se la come. Ten cuidado. Es que si vas corriendo va a ser que estás ahí, tonto. Están todos aquí los de mi equipo, chaval. Mira, ¿ves? El que me mató a mí está ahí. Y lo ha matado. Es que, madre mía. En vez de entrar, si no sé si tenía palo. Si tiene palo, pues sí, entrar y darle con el palo. Si no tiene palo, hubiera sido desde fuera ponerse a apuntar e intentar matarlo. Una cosa que hago yo en este mapa mucho, ¿vale? Sobre todo cuando empieza la partida, lo hacía antes mucho. Normalmente viene toda la peña a la azotea aquí. Entonces yo vengo y rodeo por aquí abajo. Mierda, igual me vieron, joder. Sabe que estoy aquí, tío. Muy mal lo hice, tío, muy mal. Dios, fui un manco ahí, tío, fui un manco. No acerté bien la bomba de humo. Aunque este se lo... Cuidado, cuidado. Vale, vale, no, ese es compañero. A ver. Joder, pues llevo una partida un poco mierdosa, ¿eh? La tontería, las cosas como son. Un poco mucho. Mejor esto al máximo. No, ¿qué va? Todavía no. Joder, no, claro. Es que estoy haciendo unas cagadas ahora. Y me lo podía haber hecho guay, ¿eh? En esto que fallé, podía haber cargado a ese y rodeado a los otros. Y voy a volver a hacerlo porque... Pinta que van a intentar... Sí, insistir. ¿Ves? Han matado a uno. Vale. Están arriba, tío. Están aquí abajo. Mierda, tío, la oí. La oí demasiado tarde, tío, la bomba. Ayúdame un poco. A ver si lo... Nah, es que están allí muy lejos los de mi equipo. No me han visto. Bueno, al menos ya sé por dónde está el equipo rival. Joder, lo he hecho... Estoy haciéndolo muy mal, tío. Estoy jugando muy mal. Muy mal, muy mal. Cóbreme. Con la tontería ya verás. Joder, si lo teníamos bastante guay. Ahora van a estar ellos en la azotea, en la zona esa. Pero seguro, vamos. Hay que intentar subir. Si este sube por ahí, yo voy a subir por otro lado. Por aquí. Venga, vamos, vamos. Tampoco es mucha diferencia porque... Ven aquí, ven aquí. Uf. No voy a ejecutarlo porque sé que hay uno aquí. Vale. Venga, el otro me lo van a gorronear, seguro. Pero bueno. Espera. Vale, pilla ahí. Ahora sí que me lo hice. En un momento me cargué aquí a... Vamos. Sí, ¿eh? Sé que estás ahí. Muy falso, ¿eh? Esto es muy falso. Uf, qué cabrón. ¿Cómo corre el cabrón? ¡Ja! Cagao. ¡Cambia! ¡Vaya lento, tío! ¡Vaya lento! ¡Buah, tío! Muy lento. Muy lento ahí, tío, cambiando de arma. También tenía pocas... Pocas balas. Si hubiera tenido alguna más, lo hubiera reventado, pero seguro, vamos. Estoy segurísimo. Pero bueno... ¡Ah! Es lo que queda. Bueno, tenemos la partida más o menos ganada. No la caguemos ahora. Uy, vienen todos por aquí. ¡Hostia, tío! ¿Pero qué me está pasando ahora, tío? Pero me están matando muy fácil, ¿eh? Increíble, tío. Muy fácil. Y sabía que lo había visto, ¿eh? Por eso me puse ahí. Y bueno, imaginaba que me había visto a mí también, ¿eh? Porque venía muy lanzado hacia mí. ¿A dónde andarán?
Vale, ya se delatan. Uy, ha caído. El tequila ha caído. Bueno, vamos. ¿Estarán por arriba o por abajo, tío? Tengo esa pequeña duda. Vale, ya sé dónde están. Vamos a ir a ello. Uy, mira. Oh. Como no me mola ni nada. Vale. En marcha. Están rondando esta zona del mapa. Ah, había uno, pero no lo puedo apuntar. Cuidado, un cazador. Van a subir, tío. Ese fue mío. Me aproveché de la granada de humo que le tiró. Pero es que si veis, casi le da tiempo a pegarle con el palo. Hostia puta, ven aquí, tío, y te curo. Vente aquí atrás, aquí, aquí. Aquí, joder. Pero no te vayas. Bueno, vas antes del otro colega, pero es que aquí. Bueno, si sí, tenemos un tablón. Te lo agradezco. Necesito vale. Vamos, venga. Vamos para allá. Hostia. Botiquín, pero ya. Pero cúrate, ¿eh? Acaba de poner la armadura y si no vas a ir por ella. ¿Quién te dispara, tío? Venga, no me lo quites. Va, cabrón. Qué julandrón eres. Me ha quitado la baja. Venga, vamos a saco. ¿Dónde puede estar, tío? ¿Dónde puede estar el capullo que falta? Ahora se pondrá a plantar bombas, pero bien. ¿Está aquí? No, ¿eh? Era... Vale, no. Es que pareció ver como el reflejo de una mira del francotirador. Voy a hacer una bombita, que no está de más. Por si acaso. Y una daga. Hago esto porque también me da piezas, ¿vale? Puntitos de esos azules, cada no sé cuántas cosas que creas. Te va dando. Por eso lo hago, por... ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! Mira dónde estaba la iglesia esa, tío. Sí, 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 voy a ponerme aquí para que te vean. Mira, mira qué tonto. Lo que vas a conseguir es que te maten. Hala, ya va a morir. Adiós, colega. Bueno, anda, al final menos ganamos. No, es que me mataron mucho, maté bastante, pero me mataron mucho. Pero no me ha gustado mucho la partida que hice. Pero bueno, hemos ganado, que es lo que importa. Y nada, espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.